don't know if you know, if you remember who was the first opponent. Do you remember? Yeah, I mean, there was several, you know, there is the ones you play when I played a satellite when I was 16 no, or 15. No, the first tour match was in Gstaad in Switzerland, and I was supposed to play Tommy Haas, but he was injured or sick. And then I played the lucky loser, Lucas Arnold, and I came from winning junior Wimbledon in 98. And then I lost to Lucas 6-4, 6-4 on the second court that was packed with people, and they wanted to see the new Wimbledon junior champion from Switzerland, but I lost because Lucas was a veteran of the game and he knew how to play me, and I lost 6-4, 6-4, but it was a good experience. Lucas remembers you. Estaba en el vestuario ahí el martes, me parece, del torneo, y lo vi ahí a Tommy Haas al lado que se estaba agarrando un poco la panza, y le decía al coach, ando mal de la panza, no voy a jugar. Y bueno, yo sabía que si él no jugaba entraba yo, y justo contra un suizo, un junior. No había muchos suizos en el circuito en ese momento y bueno, no eran muy respetables, ¿no? El tenis suizo. Entré a jugar ya en el peloteo, le vi que no tenía muy buen revés, que cortaba mucho el revés. Le hice casi todo saque al revés, saquirré al revés y bueno, como que no me podía pasar. Y cuando terminó el partido yo lo conocí al coach de él y le dije, el junior bastante bien, me hizo bastante buen partido. Y el coach me dijo, no, pero te tendría que haber ganado. Y yo para adentro dije, bueno, este fantasma que me dice que me tendría que haber ganado, y bueno, se ve que el coach ya le veía pasta de campeón o de muy bueno. Yeah, interesting. I remember he was always kick-serving to my backhand and I didn't know what to do. You know, I was missing power in my shoulders still and not very experienced. Then you improved a little. Thankfully.